tiene dos empresas competidoras. Determino la estabilidad económica y financiera de ambas y comparé y comentó los resultados. Nah, chupado. Tiene la empresa, tiene ingreso, gasto. Sí, pero como no lo tengo. Y gasto 60.000. Entonces el byte es 20.000. Luego tiene gasto financiero, que estaría aquí. Gasto financiero, que serían intereses, 5.000. Entonces el byte sería 15.000. Y los impuestos, o sea que al final, ¿cómo es? Beneficio neto, ¿no? Beneficio neto sería el BAI menos los impuestos. ¿Se llama beneficio neto, no? El último sí, el impuesto beneficio sí. 15.000. Son 9.750 euros. Y ahora la rentabilidad económica de esta era, ¿qué era? El byte, ¿no? El byte entre el activo, ¿no? El activo total aquí es 50.000. Y esto da 0,4, que es un 40%. Y la rentabilidad financiera era, ¿qué era? Beneficio neto entre pasivo neto, no, patrimonio neto. ¿Y cómo calculo el patrimonio neto? Si me dan el activo total y el pasivo exigible, la diferencia es patrimonio neto. 9.750 entre 30.000 da 0,325, 32,5%. Y en la otra, pues lo hacemos igual. Me dice ingreso 70, gasto 55. Estos son 15.000. Gasto financiero, esta tiene 3.500. Aquí un menos. Estos son 11.500. Y luego impuesto, esta tiene 4.025. 7.475. Entonces la rentabilidad económica sería 15.000, que es el byte, entre el activo total, que me dice que es 35.000, y esto da 3 séptimos, que es un 42,86% aproximadamente. Y la rentabilidad financiera es beneficio neto, 7.475 entre el pasivo, que sería el resto, 35 menos 10, que es el pasivo exigible, 25.000. Son 29,9%. ¿Cómo se compara esto? ¿Por qué esta tiene más rentabilidad económica que esta? Pues porque gana un poquito menos dinero. Esta gana 20, esta gana 15, pero es que esta tiene un activo más grande. Entonces no es tan rentable. De cada euro que tú inviertes, aquí te da 40 céntimos. Y aquí de cada euro que tú inviertes, has invertido menos, te da 42 euros. Pero esta empresa es más pequeña. Por eso ha ganado menos dinero. Ha ganado menos dinero, pero es más rentable, porque han invertido menos para ganar más dinero. ¿Vale? Y aquí han tenido que invertir 50.000 para ganar 20.000. Aquí con 35.000 han ganado 15.000. La rentabilidad económica es de lo que tú inviertes a ver cuánto sacas. Y ahora, ¿cuál es más rentable financieramente? Esta. Esta es más rentable financieramente que esta. Porque esta paga. Tiene el capital más bajo y
tiene menos beneficios. Pero aquí lo que te compara es los beneficios netos, es decir, teniendo impuestos, interés, impuestos, cuenta, con respecto al capital que tú has invertido. ¿Vale? Entonces esta, con respecto al capital que tú has invertido, es más rentable que esta. O sea, aquí invirtiendo 30.000 euros gana 9.000 y aquí invirtiendo 25.000 gana 7.000. Entonces depende de lo que lo compares. Si lo compara con el activo, esta es mejor. Pero con respecto a lo que tú has invertido, esta es mejor. Entonces yo me quedaría con esta. ¿Por qué? Porque tiene más activos, simplemente. Tienes más dinero y además al dinero le sacas más financieramente, aunque le saque un poquito menos en rentabilidad económica.